Dale, Pato. Te amo, Pato. Carrialos. Corten su presión, su suspensión. Tal vez se siente lo mío en su versión. Es su persona que se miente. Lo mío solamente es tan real para el oyente que oyen tres disparos. Son tres mentes más potentes. Pero que seguramente esa fue escrita. Por eso te voy a contar. Este es Diquila, pero salió fallado. Entonces no lo pudo lograr. Así, porque la verdad que te mato porque sos un mediocre. Es verdad, dura estructura, pero lástima, te faltó el aporte. Pero mi estilo acá es la posta, no sale del internet. Que cortemos la presión, vos te la das con la pared. Así nomás, que fíjate que ahora te mando el mensaje. Y este el traductor, pero no entiende mi lenguaje. Entiendo tu lenguaje, tampoco entiendo tanto de la inercia. Más vale que me la voy contra la pared, voy a ver si aguanta toda mi fuerza. Acota. Si yo te tendría ni una escrita, tu cuello termina toda rota. Ella es por eso, mi hermano lo es duro. Y en real la verdad que tengo fita y yo lo calculo. Si me di tu fuerza contra la pared, no quedas como fuerte. Si te haces mierda, vos quedarías cual pelotudo. Hijo de puta, rimando, te falta actitud. En serio, querés hablar de mente adelante de Freud y Wood. La fusión, negro te mato y esto es muy duro. En serio, hablar de pared, te faltó la estructura. Escuchame una cosa, yo te la digo así de cheto, esto es completo. ¿Vos qué le decís, Diquila? ¿Por eso estás tan contento? ¿Porque vino a este evento? ¿Porque solo te tiró dos rimas y ya quedaste más que muerto? Es verdad, mi hermanito, sabe que acá este no se estanca. Viene a demostrarte, viene a utilizar la palanca. ¿Sabés lo que pasa? Que vos rompés la pared, a él le rompés la cara y vos quedás en banca. Hay una diferencia, porque soy un animal. Mientras tanto, este topo solo me viene a fañar. Te digo que soy un animal, porque te chocaste contra la pared, la que hiciste trapasar. Me parece que terminaste mal. ¿Vos terminaste mal o solamente mareado? Antes de mi mente tan letal entre dos pareados. Quiere compararme con un topo que le llaman Litquila. Para mí hagan fila, porque desfilan cual muerte de los consagrados. Ok, vos sabés que al toque seguramente te voy a explicar. Es verdad, me puse muy contento porque tengo un contrincante fácil para ganar. Así tranquilo, por eso te voy a asesinar. Porque este se quiso dar contra la pared y así tuvo que terminar. Pero callate, guachín, que ahora yo te mando en todos mis ejes. No hablé de lo consagrado, estaba batallando con un hereje de toda la vida, así nomás tirando rimas sobre la propia asiativa. Que no pueden hacerlo, mis tiros los aniquila. Me le di contra la pared, pero no me resultó bastante mal. Porque me pareció irrespetuoso, me habían de pagar un tal. La concha de tu madre, igual acá te la voy a acotar. Fíjate cómo siempre sube la actitud y vos la vas a bajar. Y es por eso que estos bobos a mí me tremen. Si chocaste contra la pared, muerte en nombre de PM. Ese era el tag, no lo entendés, nene. Enfrentarte contra mí sobre skill no te conviene. Ey, hermano, callate, que vos sos un gil. Claro, hiciste un tag en la pared, decía Did. Y vos no entendés nada de lo que yo te digo, es arte. No es nuestra culpa que vos quieras copiarte. Si no copiarte para tu estilo de Ignacio Perea, por favor, eso es peor que tu novia que es muy fea. Pero en el día de hoy este estilo no queda. Dice que los pibes te fanean, lo único que te fanea tu viejo cuando dice, niño, que bien rapea. Es verdad, mi hermanito, cada vez que vengo siempre los problemas son caros. Siempre que hay contrincante fácil, no hace falta, lo disparo. ¿Sabés lo que pasa, mi hermano? Es que es verdad, yo los encaro. Vos hablás de lo personal, nuestros puntos son más claros. ¿Sabés cuál es la diferencia? Mi rap se nombra, solamente te digo una alfombra. Te digo que mi rap se nombra y claro, a mí me dicen mi vieja, vos decís que rapea bien y lo contrario te dice tu sombra. ¡Es el mini perra! ¡Curado! ¡La cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa!